Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Date cuenta Ecuador, al de Troya. El día de mañana va a hablar Abdalá Bucarán. Y la pregunta que yo hago es: ¿se atreverá a desenmascarar de verdad a María Paula Romo y a Lenín Moreno debido a lo que están haciendo con su hijo? Y parece que es lo que más le ha dolido a Abdalá Bucarán. Bueno, la razón de este video es la respuesta al anterior que hice, en donde aparece. Eh, un comunicado que hace Jacobo Bucarán. Y, y quedó viralizado, ¿no? Por todos lados. Y en el cual él indica que él está orgulloso de, de ser un Bucarán. Y orgulloso de, de el legado que está construyendo. ¿no? Que se parece mucho a lo que eh, vivió su. Eh, Jaime Roldós, por ejemplo, o Don Buca, o su propio papá, eso es lo que quería decir. Entonces, eh, es una respuesta a este programa que dice: Abdalá desenmascarará a Romo y a Moreno por Jacobito, y resulta que hace eh, referencia al comunicado, ¿no? A una carta que hace Jacobo Bucarán a la opinión pública, donde dice que efectivamente él, él está feliz por el encierro y que. Eh, la historia lo pondrá en su lugar a él, ¿no? A Jacobo Carán. Bueno, la respuesta de esto proviene del de mismísimo Santiago Roldós, hijo del expresidente Jaime Roldós Aguilera. Vamos a analizar qué dice esta carta respuesta a lo que decía Jacobo Carán. Te invito a que te suscribas al canal en este momento para que estés siempre informado. Con toda la política nacional. Ahí tienes. Dale like al video, compártelo en tus redes sociales, mándaselo por WhatsApp a todo el mundo, suscríbete y activa esa campana de notificaciones para que siempre estés pendiente de la información que hacemos acá. Bienvenidos todos. Ahora sí, Jacobo Bucaram Puley tendría que lavarse la boca. Y la conciencia antes de atreverse a aludir a Jaime Roldós Aguilera. La contundente reacción de Santiago Roldós Bucarán, hijo del expresidente. Veamos el comunicado completo. Dice por acá: No tengo Twitter por salud mental. Ruego compartir. Santiago Roldós en su cuenta de Facebook parece que es esto. Dice: Jacobo Bucarán Puley tendría que lavarse la boca y la conciencia. Antes de atreverse a aludir a Jaime Roldós Aguilera, por más que haya sido efectivamente su tío, por la misma conciencia genética que hizo que mi madre, Marta Bucarán Ortiz, una mujer excepcional e íntegra, fuese hermano de un miserable traidor y ratero como Abdalá Bucarán Ortiz. Ojo, Santiago Roldós, ojo, diciéndole eso, pues. Eh, a su tío, a su tío Abdalá Bucarán Ortiz, miserable, traidor y ratero, insolente, guardaespaldas, gángster y mercachifle de la oligarquía a la que Jaime Roldós y Marta Bucarán combatieron. Atentos, fuerte este comunicado. Y de la que nunca quisieron ser parte. A diferencia de la mafia sangrante y ominosamente arropada por la espantosa bandera del pre y luego de fe. Recordar que pre significa partido Roldosito ecuatoriano. El mismo Bucarán se tomó el nombre de Jaime Roldós, de su eh, cuñado, sería su cuñado, justamente para él saltar con fuerza a la política, a la palestra política. Sin embargo, eh, Jaime Roldós. Recuerdo que lo nombró superintendente, me parece, a Abdalá Bucarán. Pónganlo en los comentarios si hay otro puesto más que se me esté olvidando. Pero lo nombró también en su gobierno. Y resulta que a Jaime Roldós le dio la espalda el CFP, que es justamente la concentración de fuerzas populares que se encontraba liderando Don Buca. A Don Buca. No le permitieron ser candidato presidencial y por eso lo envía Jaime Roldós, con el apoyo de esos eh, eh, congresistas. Sin embargo, al darse el conflicto bélico con Perú, al tener que destinar fondos a la compra y equipamiento de las Fuerzas Armadas y no para lo realmente importante: trabajo, educación, salud. Eh, tuvo que tomar medidas económicas bastante eh, directas y fuertes contra el pueblo para poder conseguir más financiamiento. Esto hizo que el Congreso de ese año se volcara directamente a hacer oposición a la presidencia de Jaime Roldós. De ahí, bueno, eso es un resumen, digámoslo así, de, de, de aquellos tiempos, ¿no? Eh, 80, 81, en donde, bueno, Jaime Roldós. Falleció aquel 24 de mayo. Tengo la fecha correcta del 81, como lo estaba diciendo. Pero bueno, sigamos. Sigamos por acá. Hay muchas posibilidades de ser bucarán y decente. No se escondan en la misma lógica de pacotilla usada por las mafias intocadas de lo social y demócratas cristianos de ayer y de hoy. Con todo lo sufrido en mi propia historia, eh, con toda la violencia con toda la violencia patriarcal sufrida por mí y mis hermanas a manos de una familia enloquecida por el poder y el dinero, no creo que los cínicos de Abdalá y sus secuaces sean peores que Alarcón, Maguat, Lucio Correa, el saliente ministro Richard Martínez u otros decentes especímenes de la estirpe de ex extractivistas y déspotas ¿Quién nos gobierna? Bueno, al, al final, bueno, hace una mezcolanza, ¿no? Y comienza a todos a ponerlos en el mismo saco, quizás para que no se tejiverse su mensaje, podría más o menos tratar de decir que fue así. Sin embargo, ¿cómo trata eh, a la familia Bucarán, Santiago Roldós? Eh, bueno, quizás porque es su familia puede decirle abiertamente y públicamente todas estas palabras que a lo mejor lo, lo tenía callado, lo tenía escondido, lo tenía guardado dentro. Tantos años, tantísimos años, y lo que más duele, ¿no? Es como Bucarán tomándose el nombre, como lo había dicho, el nombre de su cuñado, de Jaime Rodríguez Aguilera, pues con esa bandera que supuestamente decía estar con los pobres, luchar por los pobres. Imagínate todo lo que nos ha causado desde, desde ese tiempo, ¿no? Sacos de yute con la plata, una alcaldía realmente miserable en Guayaquil, de, la otra señora también de la eh, eh, Elsa Bucarán, terribles alcaldías de Guayaquil. Eh, eh, ahora lo que está pasando con Lenín Moreno y el pacto que han tenido y cómo lo de los hospitales realmente ha revelado de qué calaña son todos, pues yo creo que esa es realmente eh, el punto en el cual nosotros tenemos que tomar conciencia y, y al menos ver que acá, al menos alguien se lo dijo de frente, directamente y sin pelos en la lengua o al menos en los dedos porque lo escribió en una red social. Sin embargo, el día de mañana, 8 de la noche, lo han pedido, vamos a comentarlo, vamos a analizarlo, por supuesto, en vivo, aquí en Date Cuenta Ecuador, eh, una rueda de prensa que dará Abdalá Bucarán por todos los que está ocurriendo. Acabó de hacer una, como hace un mes aproximadamente, en donde responsabilizaba directamente a, a, a María Paula Romo, el poder tras el poder. Mira cómo se están dando la ficha, ¿no? Poco a poco están saliendo todos aquellos leales a Lenín Moreno. Se está yendo, bueno, se fue Richard Martínez, se fue a Estados Unidos a trabajar. Por allá, dejaron por acá a Pozo, a cargo del, del Ministerio de Finanzas, que va a seguir la misma línea, por supuesto. Siguen los despidos, por cierto, la alcaldía de Guayaquil, apegándose a lo estipulado en la ley humanitaria, porque ellos sí, cuando tienen que eh, tomar la ley, cuando es a su conveniencia, ahí se la cumplen a rajatabla. Resulta que hay casos en los que se despide. A funcionarios desde el 99 que han trabajado desde el 99 y por todos esos años de trabajo hasta el 2020, imagínate, les han pagado solamente y nada más y nada menos que 300 dólares. 300 dólares por tantísimos años. ¿Y qué, te, y qué dijeron la alcaldía de Cinta Viteri? Bueno, total, así está hecha la ley. Nosotros cumplimos la ley y los estatutos. Claro, cuando las leyes son hechas para atentar contra la gente, todo el mundo respeta, todos los empresarios respetan. Bueno, nos quedamos hasta aquí, mis queridos amigos. Contundente mensaje que le da Santiago Roldós a Abdalá Bucarán y a toda su familia, a las cuales él los considera de traidores, de rateros, de gángster, de mercachifles, de insolentes guardaespaldas de la oligarquía. Y de, sobre todo de una mafia, según Santiago Roldós. Nos vemos, queridos amigos, hasta un siguiente programa aquí en Date de Ecuador. No te olvides, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Dale me gusta, déjame tus opiniones y compártelo en tus redes sociales para que más gente pueda estar informada aquí en el canal. Nos vemos, hasta un siguiente programa.